Tenemos la suerte de trabajar con emprendedores que en realidad son unos valientes. Se meten en unos procesos que en realidad son como cajas negras en cierto punto y no saben en qué van a correr, qué van a tener que hacer el día de mañana. Ellos simplemente se levantan, van y lo hacen. Entonces estamos realmente muy felices con gente tan maravillosa que hace parte del programa. ¿Qué hacemos nosotros? Y es algo muy sencillo. Nosotros lo que queremos es hacer que esos emprendedores desarrollen su negocio de la forma más rápida posible, disminuyendo al máximo el número de errores que cometen. Errores van a cometer, nosotros lo que queremos hacer es que los errores no les cueste tan caro. Que sean errores que puedan manejar, que se puedan levantar rápidamente, aprender y seguir para adelante. Tenemos en realidad un grupo variopinto de emprendedores. Son emprendedores que tienen problemas muy bien estructurados, bien identificados, que tienen experiencia de lo que están resolviendo y otros que son más jóvenes que están dando sus primeros pinitos o como sus primeras, lanzando su primera aventura en lo que es desarrollar un negocio. Entonces tenemos gente que soluciona problemas tan duros como identificar la malaria de una forma rápida, sencilla y barata, a temas que pueden ser un poco más triviales, pero que no podemos decir de por sí que son menos importantes, como el tema de las mascotas. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ser las personas más humildes del mundo, puestas al servicio de los emprendedores, para llevarlos a él. Ellos son los que hacen que nuestra economía funcione, que los países mejoren, que la sociedad cambie. Y eso es lo que tenemos que hacer, darles los mejores servicios de la forma más humilde posible y generando el mayor valor.